con Lorena Herrera, quien no tiene piedad con las famosas adictas al bisturí y se le va a la yugular a todas ellas y tiene que ver de qué manera. ¡Agárrense! Lorena Herrera se va en contra de todas aquellas famosas obsesionadas con las cirugías y hasta las llama locas. Lo que estoy en contra es que se sometan a una tras otra, tras otra, tras otra. Se hacen la nariz, se vuelven a hacer la nariz, las orejas, el mentón, los pómulos, el ojo, o sea, todo. Estoy a favor en que una cosita u otra para verse más bonitas. Pero ya cuando se rehacen todas, yo creo que más bien lo que deben de hacer es ir al psicólogo, ¿no? Porque ahí sí están mal, hay un problema de autoaceptación. No te aceptas como eres y si no te aceptas y no te gustas como eres tú por fuera, es porque no te aceptas quien tú eres por dentro. Has de ser un ser muy maléfico y por eso no te gustas. ¡Ándale! Y es que para Lorena, el excederse con tanta operación hasta las hace perder naturalidad. No me gusta precisamente por eso, porque no puedes hacer esto y entonces ya no te ves natural, ¿no? Entonces nada más mueven la boca y todo esto está así. Pues pienso que como actriz no funciona tanto, pero no estoy tan en contra. Quizás ponerse un poquito, porque a veces se ponen mucho, se lo ponen ya muy abajo. Te digo que nada más mueven la boca y todo lo demás está así. ¿Quién lo iba a decir? Sin embargo, la actriz considera que puedes ayudar a embellecerte con otro tipo de detallitos. No estoy en contra de esas cositas que son como las pestañas postizas, los pupilentes, las cositas que son como postizas por encima, pero donde no arriesgas tu cuerpo ni tu salud ni nada, sí estoy a favor de ellas.